¿Qué es coche? Venga, neta. Venga, neta. Venga, muchachos. Gracias. Bueno, pues un beso y es un patrón. Es porque yo por lo menos digo si la termino. Sí, la termino, pero él. No lo he visto, ¿vale? Bien. Van a salir, son más que los terrenos. Sale de aquí tomar humo. Una pareja de corredores, apenas 2 metros de distancia entre ellos, y vamos a cronometrar el tiempo exacto desde que entran hasta que salen de esta zona de boxes. Ahí entra, mientras que la salida de momento está siendo, bueno, pues más pausada. José Manuel Rodríguez Ruiz, Club Triatlón Almería, ha salido en primera posición, ha entrado a boxes, en realidad en primera posición, con un tiempo de 14:45, es decir, por debajo de 3 minutos el kilómetro. Jorge Vicente Fernández, del Club Triatlón Anib Levante, ha sido el segundo, 3 segundos después. La tercera plaza para David Martínez Galindo, del Club Triatlón Almería. Cuarta plaza para Francisco Maciá García, del Club Ilicitano de Triatlón. La quinta posición, José Casas Martínez, Club Atletismo Apolana. Esos son los 5 primeros hasta el momento. Después, seguramente, bueno, pues el camino, el segmento de la bicicleta, haga variar algunos puestos. Y poco a poco se van llenando los pasillos de boxes de deportistas. Ya vemos por ahí alguno despistado tratando de localizar su bicicleta, alguno que se ha equivocado de pasillo, que anda por ahí loco. Los 3 primeros, repetimos: José Manuel Rodríguez Ruiz, Jorge Vicente Fernández y David Martínez Galindo. Jorge Vicente fue en el año 2009 el segundo, con un tiempo de 1:08:21. Y José Manuel Rodríguez, el duatleta que ha entrado en la primera posición, el año pasado acabó tercero tras José Almagro y Rubén Galván. Por tanto, en las 2 primeras plazas tenemos un tercer puesto el año pasado y un segundo puesto en la edición de 2009. Los deportistas más lentos, los que vienen a correr aproximadamente
a 6 minutos el kilómetro. Van a necesitar pues 35 minutos para completar este primer segmento. Estamos todavía con 20 minutos y medio. Bueno, pues otros 15 minutos prácticamente para ver la llegada de la cola del pelotón. Para ver la llegada, la entrada a boxes de la cola del pelotón. Recordamos a los duatletas que es obligatorio el uso del casco antes de coger la bici. Deben colocarse el casco, por favor. Los dorsales deben de ir bien visibles en el pecho, en la espalda. Y los dorsales de la bicicleta, manillar y cuadro. Bueno, la salida en este instante está siendo tan masiva como la entrada. Ya la afluencia es importante. Los corredores que van entrando, como diría José Mota, por los que van saliendo. Las gallinas que van entrando, por las que van saliendo. Pues eso, los atletas que van entrando en la zona de boxes y los que salen ya montados en la bicicleta. La estampa es realmente bonita. Tenemos